Se viene lo más lindo, se viene el fútbol. Aquí por FB Amanecer, fecha número 5, Unión Deportiva y Deportivo 17. Arrancó nomás el partido. Ya juegan Unión Deportiva y Deportivo 17 en la colonia. Muy bien, ahora sí, comenzó el partido, ya juegan Deportivo 17 y Unión Deportiva aquí en la colonia. La pelota la tiene en la mitad de la cancha Elías Rotela. Rotela que abre para Alan Farías. Farías con la pelota, avanza el Colono por la izquierda. El balón para el número 10 de 17 para Joan Benavides, pelotazo largo. La termina despejando Jeremías Ávila. La pelota en la mitad de la cancha la tiene por la derecha David Esteco. Avanza Esteco, espera Joan Benavides por el medio. La quiere tirar por detrás de Ávila, pero cierra bien el último hombre de Unión Deportiva. La pelota se va afuera, será lateral ahora para Deportivo 17. La controla Jonathan Castilla. Castilla con la pelota, pierde ante la marca del arco. Del arco que juega ahora para Santiago Hernández, sale Unión desde la izquierda. Avanza Hernández. Hernández que le quería dar el pase ahora para Toledo. Muy fuerte el pase de Santiago Hernández. La pelota que se va afuera y será otra vez lateral para Deportivo 17. Se están acomodando recién los jugadores, los protagonistas, acomodándose al clima, sobre todo al viento. A ver cómo conviene, si jugar por abajo, si el pelotazo aprovechando el viento a favor, tener cuidado con el viento en contra. Todo hay que tener en cuenta para este partido, donde el viento va a ser protagonista, porque hay mucho viento aquí en la cancha de Deportivo 17. Tenemos 5 minutos, estamos con el minuto a minuto también de lo que suceda entre Atlético Argentino y Ferro, Kenumar, Robert, Newber y Massa, Juventud Salazar, Garré, Villa del Parque y Unión de Bonifacio, Deportivo Argentino. Los 7 partidos que se están disputando de manera simultánea en esta tarde de domingo. Nosotros con transmisión central aquí en la colonia, en lo que hasta el momento es 0-0 entre Deportivo 17 y Unión Deportiva. La pelota, ¿dónde está? Nuevamente afuera, pasó más tiempo afuera que adentro la pelota, no la pueden controlar los protagonistas dentro del rectángulo de juego. Se va a hacer difícil, va a ser difícil que podamos tener un partido donde se juegue bien al fútbol, creo que vamos a tener un partido con mucha fricción, con muchos pelotazos, con algunas imprecisiones producto del clima. Espero que me equivoque, pero pinta para eso el partido, porque el viento pinta no parar, no para y no para. ¿Cómo está Jera todavía afuera? ¿Viene bien? Así con la cara, Jera. Justo hoy te tocó filmar, Jera, qué puntería. Se salvó hoy, Juancito. Sacó Lucas Troya, bueno, la pelota no llegó a tres cuartos. La recupera ahora Joan Benavides, se cae el jugador Deportivo 17. Sin falta, dice el árbitro. Sacó Lucas Troya, no llegó ni a la media luna de la mitad de la cancha. Casi que retrocedió la pelota hacia atrás. Hay que tener cuidado, Se le va a complicar con el viento en las salidas del fondo a Lucas Troya, y sobre todo para Lucas y Unión, que utiliza mucho a Troya para salir rápidamente impulsado con los jugadores por afuera. No lo va a poder hacer en este primer tiempo, por lo menos. La pelota se va a ir por afuera, va a salir por el fondo. Será nuevamente saque de arco para Unión Deportiva. No pasa nada aquí todavía en la colonia. Sigue 0-0 el encuentro. El derechazo va a ser de Diego Gómez. Un hombre en la barrera solamente, Enzo Pelosi. La pelota que seguramente va a pisar el área, va a tocar el área. El derechazo de Gómez, la pelota que lo busca Benavides, pero la deja pasar Joan porque estaba en posición adelantada. Termina cayendo en las manos de Lucas Troya. Sale desde el fondo Unión Troya, que juega para Agustín Barrios, que avanza el pituco por la izquierda. Le proyecta Matías del Arco. El pase de Barrio para del Arco, que hoy está recostado sobre el sector izquierdo. Terminaba perdiendo ante la marca de David Esteco. Derechazo de Esteco y la pelota que lo busca Joan Benavides. La protege Ávila, sale Troya. De zurda, Lucas Troya no quiere problemas. La pelota que la saca de la cancha, casi al campo la tiró Lucas Troya. Será lateral para Deportivo 17 en la derecha. Alan Farías con el balón, remate de zurda, la pelota que lo buscaba Suárez, pero termina ganando el Suárez de Unión. Juan Suárez y el balón en el aire, pica, no, la gana Santiago Hernández. Ahora la tiene Pelosi, Pelosi que lo quería buscar a Toledo, pero gana en el fondo Joaquín López. López para el Tico Suárez, Suárez para Castilla, firme la marca de Santiago Hernández, pero le queda el balón a Castilla. Castilla que juega para Joaquín López, a ver qué hace López, va a echar el centro, sí, centro de derecha, pegaba en Juan Suárez, gana ahora Bracamonte en la mitad de la cancha. La busca Pedro Toledo, Toledo hacia atrás ahora para Bracamonte, el balón lo controla Agustín Barrio, zurdazo de Barrio buscando por la izquierda Matías del Arco, nunca lo va a encontrar, la pelota pica, se va afuera, será lateral para Deportivo 17, no pasa nada en el partido aquí en la colonia. Se regalan la pelota unos a otros y después las imprecisiones, producto del viento, el balón termina afuera generalmente del campo de juego. Ahora la tiene Barrio, rebotaba en el jugador de 17, pero otra vez dio en el de Unión, por eso es otra vez lateral para el equipo de la colonia. 0-0 el partido aquí en 12 minutos, casi 13. No, el árbitro cambió, ahora dice que va a ser lateral para Unión Deportiva.
Deportiva. 0-0 aquí 17 y Unión. Todo 0-0 hasta el momento. Argentino Ferro, Kenumar Robert, Newbery Massa, Juventud Salazar, Garré Villa del Parque y Unión de Bonifacio, Deportivo Argentino. Sin goles hasta el momento en esta fecha número 5, atravesada por el viento. El pelotazo que lo va a buscar a Bracamonte. El juez de línea levanta la bandera. Estiro libre defensivo para 17, que lo juega rápido. La tiene ahora Diego Gómez. Gómez que juega hacia atrás para Elías Rotela. Rotela para Alan Farías en la izquierda. Se acerca Suárez. La pelota va para él, para el Tico Suárez, que logra girar. Pero firme la marca ahora de Juan Suárez, quedándose con el balón. Agustín Barrios con la pelota en la mitad de la cancha. Sigue Barrios, levanta la cabeza. ¿Va para Semino el pase? Sí, para él va de zurda. La controla Brian Semino. Desde la mitad de la cancha hacia la izquierda avanza Unión Deportiva. A ver qué hace Semino. Se tira al piso. Joan Benavides, bien, gana bien Joan. El pelotazo era para Benavides, muy fuerte. La pelota se va a terminar yendo al lateral. Bien Joan Benavides ahí retrocediendo, dando una mano a sus compañeros, recuperando la pelota. Después no pudo encontrar el pase. Por eso la pelota va a ser nuevamente para el equipo pituco, para Unión Deportiva. Lo va a hacer Brian Semino. Semino que juega para Jeremías Ávila. Ángel Cura no tocó la pelota en lo que va del partido. Tenemos 14 minutos y todavía no le llegó el balón a Ángel Cura. ¿Eso significa algo? No, no significa nada. Es simplemente un dato. Puede pasar después cualquier cosa, pero no tocó la pelota Ángel Cura en 14 minutos y 20 segundos, que es lo que tenemos hasta el momento. Recordemos que el viento a favor lo tiene Deportivo 17 en estos primeros 45 minutos. Ahora la pelota es para el Colono. Lo hace rápidamente Joaquín López, abriendo hacia la derecha para Gonzalo Martín. Martín hacia el medio, se la regala Agustín Barrio. La pelota dividida en la mitad de la cancha. Salta Barrio, gana el de Unión Deportiva, pero se recupera Rotela. El balón lo tiene ahora Gómez. Gómez que juega hacia la derecha para Esteco. Sale a cortar muy bien Ávila, que solamente tiene que amagar para que la pelota se vaya afuera. Será saque de arco para Unión Deportiva. Sigue 0-0 el partido aquí en la Colonia. Minutos clavados, 0-0 Unión y 17 en un partido que ha sido muy chato hasta el momento. El protagonista máximo, la figura del partido hasta ahora, es el viento, que no ha permitido que se desarrolle un buen juego aquí en la cancha Deportivo 17. Ahora controla la pelota Unión Deportiva porque tendrá este tiro libre. Le ha costado igualmente a Unión Deportiva. Es cierto que el conjunto pituco no ha logrado hacer más de 3 pases seguidos para poder generar alguna situación o para poder avanzar metros en el campo de juego. El tiro libre ahora va a ser para Unión Deportiva. La pelota la tiene Semino, se la da a Santiago Hernández. Va a ser el tiro libre Hernández, va a jugar por arriba Santiago, a ver, o prefiere jugar en contra. Sí, va el pelotazo para Agustín Barrio. La pelota para Barrio, entre la línea del área y el lateral. La tiene Barrio, Barrio que juega para Bracamonte. Se viene Unión, la tiene del arco, a ver qué hace del arco. Amaga para un lado y para el otro, retrocede. La tiene Barrio, centro de Barrio. La pelota que le queda a Bracamonte, hacia atrás. No puede ahora para su hermano, era de José para Juan. La pelota ahora la tiene nuevamente José Bracamonte. Se la da a Juan, avanza Unión. El centro de Bracamonte pasado el segundo palo. Los pasa a todos, a ver si llega Matías del arco por el otro lado. No, la pelota pica, se va afuera. La primera aproximación del equipo pituco, y bueno, la primera vez que Ángel Cura va a tocar la pelota. 16 minutos de partido tuvieron que transcurrir para que Ángel Cura tome por primera vez la pelota con la mano, solamente para irla a buscar atrás del arco, porque se la va a dar ahora al jugador Deportivo 17, a Joaquín López, para que salga jugando desde el fondo. Fiel reflejo de lo que está sucediendo en el partido, ¿eh? Sin chances Unión, sin chances tampoco Deportivo 17. La pelota tiene Alan Farías, pero perdía rápidamente ante la marca de José Bracamonte. El balón en la mitad de la cancha, ganaba Esteco, no podía Rotela. Le termina quedando ahora a Juan Bracamonte. A ver qué hace Juan, avanza Bracamonte. Lo tiene su hermano a la derecha, hace la individual. La marca de Diego Gómez, gana otra vez Bracamonte. Se viene Juan Bracamonte, el pase es el medio. Lo busca del arco, no puede, ahí está. Le queda para Pelosi, intenta sacar la defensa 17. Sigue Pelosi con el balón, saca ahora Alan Farías, rebota en Rotela. No pasa el peligro para 17. La tiene Agustín Barrio, que no la puede controlar. Por eso le queda la pelota al jugador de 17, Castilla. El árbitro que cobra la infracción, será tiro libre ahora para Deportivo 17. Barrio hace la seña así, como diciendo, me venía así la pelota, parecía que tenía un conejo, por eso no la pude controlar. Sale ahora Ángel Cura con, sale desde abajo, era tiro libre defensivo, pero bueno, les cuento que Ángel Cura sacó desde abajo, la pelota picó y pasó por el arco de Troya, para que ustedes se den una idea, el viento que hay aquí en la cancha de Deportivo 17, que lo tiene a favor el conjunto Colón. Hasta el momento no ha podido aprovecharlo. Vamos a ver qué va a hacer Unión Deportiva en los segundos 45 minutos y si el viento sigue igual, porque muchas veces pasa eso. Quizás calma un poco el viento. Igual desde que llegamos
no paró ni un poquito, ¿eh? Así que es muy probable que sigamos con viento toda la tarde. El partido sigue 0-0. La pelota la tiene López. López que abre ahora para el chino Farías. Avanza Farías desde el medio hacia la izquierda. Continúa Farías ante la marca de Toledo. El pelotazo de Farías buena para Joan Benavides. Está habilitado. La pelota que pica. Se termina quedando sin problemas a Lucas Troya. Va a salir desde abajo el equipo de Unión Deportiva. Más fuerte el viento, me dice Jera de afuera. Sí, parece. No lo nombremos más, porque parece peor. Hablamos del viento y sopla el viento. Lo que más lo sufren igualmente son los jugadores adentro de la cancha. Se hace muy difícil jugar. Salió jugando Troya, se la quiso dar a Hernández por arriba. Bueno, fue tan fuerte, se levantó con el viento que la pelota se terminó yendo al lateral. Será lateral para Deportivo 17. La pelota la controla Jonathan Castilla. Termina ganando Santiago Hernández. El pase hacia atrás. Zurdazo de Jeremías Ávila. La pelota en la mitad de la cancha. Intenta Toledo ante la marca del chino Farías. Gana el de 17. Gonzalo Martín ahora le regala la pelota a Agustín Barrio. Barrio que juega para Matías del Arco y lo pone a correr sobre la izquierda. La protege Gonzalo Martín. El balón que se va afuera. Será lateral para 17 de la derecha. 0-0 el partido aquí. No tenemos goles hasta el momento en las demás canchas, ¿eh? Probablemente pase lo mismo que aquí, ¿eh? Poco juego, mucho viento, mucha fricción. No se puede jugar demasiado en estos primeros minutos. Bueno, pero dudo que haya más viento de lo que hay aquí en la colonia, en las demás canchas. Pero lo cierto es que no hay emociones, no tenemos goles hasta el momento. 0-0 todos los partidos. Ahora lo vamos a estar repasando porque se viene Unión con este ataque. La tiene Bracamonte. Bracamonte que abre para su hermano Juan, para José. Avanza José. José Bracamonte quiere dar el pase a Toledo. Gana bien Joaquín López. Se viene López. La pelota intenta ganar Joan Benavides. Ahora le queda para Farías. Farías para Joaquín López. Joaquín y otra vez para Joan Benavides. La tiene Benavides. Lo marca Brian Semino. La protege Benavides. Se tira al piso Brian Semino. Acusa un golpe Joan Benavides, que está rengueando en su pie derecho después de que haya ido al piso el jugador Semino. Será ahora entonces lateral para el conjunto de la colonia. Lo hace rápidamente Farías. Farías que juega para Jonathan Castilla. Sigue Castilla con la pelota. Avanza Castilla de la izquierda hacia el medio. Logra girar, pero se recupera bien ahora Jeremías Ávila, que está siendo prolijo Ávila. Siempre aparece para evitar el peligro Deportivo 17. La controla ahora del arco, perdía y le queda para Esteco. Esteco y el pase para Suárez. El juez de línea levanta la bandera. Está todo invalidado. Será tiro libre defensivo para Unión Deportiva. Sigue 0-0 el partido aquí en la colonia. A ver qué pasa con esta. Se viene Unión Deportiva, la tiene Pelosi. Pelosi que le da la pelota del arco, pero del arco se quedó. Le dijo dame la corta, Pelosi pensó, te la tiro larga y le terminó quedando la pelota a López. López que saca y el balón ahora se lo regala para José Bracamonte. Avanza Bracamonte, sigue Bracamonte, otra vez se recupera López y la despeja. El pelotazo de López que traspasa línea, traspasa la mitad de la cancha, traspasa la parte de arriba de la delantera de 17 y traspasa la línea de fondo. El balón se va afuera. Será saque de arco para Unión Deportiva. Estimo que hasta el momento no tenemos emociones en las demás canchas donde se está desarrollando esta fecha número 5 de nuestro querido fútbol de pueblo, de nuestra querida Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Tenemos 28 aquí, la pelota en la mitad de la cancha. Salta Santiago Hernández, le termina dejando el balón a David Esteco, que la deja pasar para que juegue rápidamente ahora el equipo colono. La pelota ahora para Jonathan Castilla, sigue Castilla, juega ahora para el Tico Suárez. La controla Suárez, gana bien otra vez Jeremías Ávila, que lo repetimos, está haciendo buen partido Jeremías, prolijo en la defensa de Unión Deportiva. La pelota ahora la buscaba por el sector izquierdo del arco. La falta del jugador de Deportivo 17. Será tiro libre defensivo ahora para el equipo pituco. Lo hace rápido Barrio. Sí, Barrio juega para Hernández. Hernández se la devuelve otra vez a Barrio. El zurdazo de Barrio buscando ahora la pelota. José Bracamonte está en posición adelantada. Sí, levanta la bandera el juez de línea. Nueva posición adelantada, nueva interrupción en el partido y nuevo tiro libre. En este caso, tiro libre defensivo para 17. Va a salir ahora desde el fondo Deportivo 17. El equipo de Marcelo Díaz que sale con el chino Farías para Alan Farías de la izquierda. Alan que juega para Jonathan Castilla. Lo marca en la mitad de la cancha Juan Bracamonte. Gana bien el de Unión Deportiva. Ahora la tiene Pelosi. Pelosi que juega con Barrio y ataca por la izquierda del arco y esta puede ser buena. El pelotazo para Matías del Arco. Se viene Unión por la izquierda. Quiere la primera oportunidad clara el equipo de Pablo Barrio, que hasta el momento no logró pisar el área de 17 con peligro. Pero la pierde del arco por la derecha y sale el equipo de la colonia. La controla Gonzalo Martín, se la quiere dar a Joan Benavides. Rebotaba el balón en el pie izquierdo de Brian Semino. Será lateral ahora para Deportivo 17. Lo va a hacer rápidamente Martín. Martín que juega para Luis Suárez. La pelota que rebota en Suárez
Y otra vez se va al lateral. No mejora nada, ¿eh? No mejora nada el partido. Sigue igual, 0-0. La pelota está más afuera que adentro de la cancha. Dura poco y nada el balón adentro. La despeja de ahora desde el fondo Ávila. El balón que sale al aire y se frena. La saca el Chino Farías. Se la deja Agustín Barrio. Avanza Unión por la izquierda. Controla ahora en esta Farías. El balón hacia atrás y el pelotazo buscando al Tico Suárez. A ver si llega Suárez. No, llega antes Jeremías Ávila, que está muy bien. Jere, la pelota se termina yendo afuera. Será lateral ahora para Deportivo 17, lateral para el equipo de la Colonia, que igual aquí en su cancha, con su gente, 0-0 ante Unión Deportiva. El lateral, que es rápido jugado para Jonathan Castilla. A ver qué hace Castilla, entre el córner y la marca de Santiago Hernández. Marca bien Hernández, ahora termina cometiendo falta en ataque Castilla. Será tiro libre defensivo para Unión Deportiva. Será lateral ahora para el equipo de la Colonia, para Deportivo 17. Lo va a hacer David Esteco. A ver con quién juega Esteco. Juega en corto, juega en largo. Va la pelota buscando a Joan Benavides. Joan quiere meter el pase hacia el medio y rebotaba en Semino. Y a ver si puede sacar la contra ahora Unión Deportiva. Se recupera bien Alan Faría, pero ahora gana bien Ávila. La tiene Barrio. Avanza Barrio. El pelotazo de Barrio para José Bracamonte. Se viene Bracamonte por la derecha. A ver, avanza Bracamonte. Termina perdiendo otra vez. Le queda a Bracamonte la pelota. El árbitro dice que fue mano, ¿no? Mano del jugador de Unión Deportiva. Por eso el tiro libre indirecto defensivo será para Deportivo 17. Bueno, buena aproximación esta Unión, ¿eh? Agustín Barrio salió, lo sacó a correr a José Bracamonte rápido por la derecha. No la pudo controlar después el jugador de Unión. Ahora la tiene el Tico Suárez en la izquierda. Suárez que juega para Alan Farías. Sigue Farías ante tres. El centro de Farías, ahí está, lo busca Castilla. Salta y gana Lucas Troya. La primera aproximación a los 32 minutos. Primera que podemos anotar, porque ha pasado poco y nada en el partido. El centro desde la izquierda de Alan Farías buscando a su compañero. Saltó Lucas Troya en el aire. Arriesgado, porque con el viento que hay no sabes si la pelota va a seguir, si se te va a frenar. Lo cierto es que la agarró en el aire Troya. Y cuando cayó, creo que cayó mal, se terminó golpeando. Está siendo atendido el jugador de Deportivo de Unión Deportiva, el arquero Lucas Troya. Maximiliano Reyes marcó el tanto para el equipo de Holguín, del Chino Holguín. Maxi Reyes entonces, 1 Kenumá, 0 Robert. Kenumá que no arrancó bien, pero parece acomodarse ahora el equipo de Atlético. Kenumá le está ganando 1-0 a Robert, que venía bien, venía puntero. Perdió el domingo pasado con Massa y ahora está perdiendo 1-0 frente a Atlético Kenumá. Maximiliano Reyes entonces, reiteramos, el primer gol de la jornada, 1 para Kenumá, 0 para Robert. Aquí la pelota la controla el Tico Suárez. Suárez que juega para Gómez. A ver si le puede pegar Gómez, se acomoda. No, pero gana bien Jeremías Ávila. Ahora intenta salir Barrio, sin falta y se le da la pelota. Le queda para Suárez. Terminaba rebotando ahora, pero el árbitro cobra una falta anterior. Mano, hace la seña de una mano, me parece el árbitro. Lo cierto es que va a tener una buena chance, una buena oportunidad Deportivo 17 de tiro libre. Vamos a ver si es directo o indirecto. Lo cierto es que tiene una buena oportunidad. Hasta el momento va a ser lo más claro. Un tiro libre ahí, a un poquito más de un metro de la medialuna del área grande y de manera... a la misma altura al punto del penal, en esa distancia, ni inclinado a la izquierda ni a la derecha, bien en el medio del arco, parado frente a la pelota, Joan Benavides. La chance para Deportivo 17, tiene el viento a favor, Joan Benavides. Vamos a ver si se alinean los planetas para que Deportivo 17 pueda tener el grito sagrado en esta tarde de domingo, que ha pasado poco y nada. 36 minutos, la chance para el Colono, le va a pegar Joan Benavides, la oportunidad para Joan. Ahí estaba Benavides por abajo de la barrera, termina rebotando en la barrera y la saca desde el fondo Unión Deportiva. Por abajo de la barrera intentó Benavides. Se ganó bien ahora Bracamonte desde la derecha. La peleó y ganó bien Juan. Bracamonte que juega hacia el medio para Toledo. ¡Tiró Toledo! ¡Se lo pierde Unión! ¡Se lo pierde Unión Deportiva! Se apuró en esta Toledo, me parece. Se apuró Pedro Toledo. Pero fue buena la oportunidad para Unión Deportiva. La más clara para Unión, La peleó muy bien Bracamonte por la derecha. El pase hacia el medio para Toledo, que decidió pegarle de una. No la paró. Le pegó de derecha, no le pudo dar ni dirección ni fuerza. Perdió una gran chance en esta Unión Deportiva, que después, con la contra, después del tiro libre que tuvo Joan Benavides,
la oportunidad para Unión Deportiva. El partido sigue 0 a 0, pero bueno, empiezan a aparecer las chances. Vamos, que se ponga lindo el partido. La tiene Pedro Toledo, qué bien que giró Toledo. El pase hacia la izquierda buscando del arco. Termina sacando Joaquín López. Ahora la controla Jonathan Castilla. Castilla abre hacia la derecha para David Esteco. A ver qué hace Esteco. El derechazo de Esteco, el pelotazo. El balón que termina quedando en las manos de Lucas Troya, que dice, no pasa nada aquí, tranquilo. Va a salir jugando ahora abajo desde el fondo. Y sigue llegando los goles y atención, ahora tenemos gol de Salazar, ¿eh? Atención, Salazar le está ganando 1 a 0 a Juventud en 30 de agosto. La Juve que venía bien de ganarle el clásico al Depo, pierde Juventud. Benito, entonces, el gol de penal. Salazar 1, Juventud 0. Reiteramos, Benito, el autor del gol. Salazar le gana 1 a 0 a Juventud. El otro partido que tiene goles es el de Quenumá y Robert, donde con gol de Maxi Reyes, Atlético Quenumá le está ganando 1 a 0 a Robert. Lo demás, todo 0 a 0. Aquí también 0 a 0. Y casi 0 a 0 en oportunidades, ¿eh? Muy pocas han tenido ambos equipos. Nos metemos de a poquito en la parte final de estos primeros 45 minutos. Tenemos 38. Vamos a ver si queda tiempo para que pase algo, ¿eh? Parece que se empezó a acomodar un poquito mejor Unión en este tramo del partido, en el tramo final del primer tiempo. La pelota en la izquierda la tiene ahora el equipo de Pablo Barrio. Rebotaban al defensor 17, por eso sigue el balón para el Pituco. La pelota ahora la busca Enzo Pelosi por la izquierda. A ver qué hace Pelosi, lo marca Esteco. Tiene una chilena Pelosi y mete el balón al área. Lo saca ahora Joaquín López. El pelotazo de López, el balón que pica. Vamos a ver si la va a dejar ir Jeremías Ávila. La agarra, no, prefiere que se vaya. La toma con la mano. Va a ser el lateral ahora Unión Deportiva para acomodarse y salir desde el sector izquierdo. El balón ahora, Ávila, que se lo deja para Santiago Hernández. Lo va a hacer Santiago. Nos metemos ya en la parte final de estos primeros 45 minutos, cuando tenemos también gol de Atlético Argentino. Gana el Tosi y se prende. Atención, Alexis Fraile, cuando no. El gol de Atlético Argentino, entonces, Alexis Fraile. 1 para el Tosi, 0 para Ferro. Gana Atlético Argentino y escala posiciones. Estaba en la penúltima ubicación, Argentino con 4. Con esta victoria se va a 7. 3 puntos de oro está sacando el Tosi hasta el momento. Alexis Fraile, entonces, 1 para Atlético Argentino, 0 para Ferrocarril Oeste. Aquí el encuentro que continúa en paridad, en tabla, 0 a 0. Tenemos 3 goles hasta el momento en esta fecha número 5. Muy pocos goles. El centro de Pelosi, la pelota que pica, sale Ángel Cura. Se queda con el balón el arquero de Deportivo 17. El pelotazo de Ángel Cura no la puede cabecear Juan Suárez y la controla ahora Luis Suárez, el Tico. Espera en el área Joan Benavides, no puede Suárez, pero termina ganando. Parecía que había pegado en el jugador de Unión Deportiva. Bueno, el árbitro dice que no, que pegó en el de 17. Por eso será saque de arco para Unión Deportiva. Repasamos parciales. 17 y Unión 0 a 0. Argentino le gana 1 a 0 a Ferro con gol de Fraile. Quenumá le gana 1 a 0 a Robert con gol de Maxi Reyes. Newell y Massa están 0 a 0. Juventud pierde 1 a 0 con Salazar. El gol de Benito para Salazar. Garré y Villa 0 a 0. Bonifacio y Deportivo también están 0 a 0. Todos los partidos de esta jornada número 5 de la temporada 2021 de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Aquí la tiene Rotella. Rotella que quería jugar para Esteco, pero ganaba el de Unión. Gana Matías del Arco, que limpia ahora para Ávila. Ávila que juega para Agustín Barrio, que retrocede casi hasta su área para tomar contacto con el balón. El zurdazo de Barrio. La pelota que lo busca ahora José Bracamonte. Se viene José con la pelota, juega para su hermano, Juan Bracamonte ahora en la mitad de la cancha, entre la marca de Rotella. Sigue Bracamonte, juega para Santiago Hernández, Hernández que la para y le da el balón ahora a Jeremías Ávila. Ávila juega ahora para Messi Bracamonte, Bracamonte para Hernández, Hernández para Semino, empieza a tocar Unión Deportiva. Se viene Brian Semino por la derecha, pegadito a la línea, Semino que juega ahora para Bracamonte, el balón que terminaba rebotando en el jugador de 17, será lateral ahora para el equipo Pituco. Lo va a hacer Bracamonte. José para Juan. Intentaba Juan, ganaba el de Deportivo 17. Voy a tener que correr un poquito porque ahí no veo en esa parte de la cancha. Será lateral ahora para Unión Deportiva, para el Pituco. Lo hace Bracamonte, que juega para Enzo Pelosi. Sigue con la pelota el número 6, José Bracamonte. A ver qué hace Bracamonte. Juega para su hermano, se tira al piso Faría. Termina ganando. El balón hacia atrás. Le queda ahora para Ángel Cura. Va a salir desde abajo Deportivo 17. Últimos 4 minutos y se nos muere el primer tiempo. La pelota de Cura termina en la cabeza de Juan Suárez. La despeja Suárez de derecha. La pelota que lo busca Pelosi. Termina ganando Joaquín López. El balón en la mitad de la cancha para José Bracamonte. Bracamonte que juega para Agustín Barrio. Sigue Barrio con el balón. Por la izquierda para Matías del Arco. Avanza del arco. No lo deja David Esteco. Frena del arco. Levanta la cabeza. A ver qué hace del arco. Pierde ante la marca ahora el jugador de Deportivo 17, Gómez. El pelotazo de Gómez. La pelota que
termina en la cabeza de Ávila, que saca hacia afuera. Pues López, que juega a la mitad de la cancha para Elías Rotela. Rotela, que abre con la zurda para Alan Farías, el otro zurdo que tiene 17. Farías, que juega hacia el medio para Jonathan Castilla. Castilla para Joan Benavides. La tiene Benavides ante la marca de Semino. Hay falta de Brian Semino sobre Joan Benavides. Será tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo colono. Cuando tenemos empate de Juventud, empató rápidamente el partido Monteventi, Monteventi, el gol para Juventud Unida. Entonces lo había empezado ganando Salazar con el gol de Benito. Ahora Rocco Monteventi pone el 1-1 a los 46. Se terminaba el primer tiempo. Empata entonces Juventud 1, Salazar 1. Rocco Monteventi, el gol de la lluvia. Aquí nos metemos en el final y la oportunidad la tiene Deportivo 17. Este tiro libre desde la mitad de la cancha. En el pie derecho de Diego Gómez. ¿Le va a pegar al arco de ahí Gómez o va a echar el centro? El viento lo ayuda. Fíjense, la pelota se mueve. Está parada en el piso la pelota y el viento la hace correr algunos centímetros para adelante. El viento que no puede quedarse la pelota quieta en el piso. Ahí lo logra Diego Gómez. Va con el tiro libre. Yo no sé si no le va a pegar al arco. De ahí Gómez iba a aprovechar el viento, ¿eh? A ver qué pasa con esta. Lo quiere Deportivo 17. Le va a pegar Gómez. Derechazo de Gómez. Fue al arco nomás. A las manos. A las manos de Lucas Troya. Difícil, ¿eh? Controlar esa pelota, pero la embolsó muy bien Lucas Troya. Pasó el peligro, sigue 0-0 el partido, pero le pegó nomás, ¿eh? No tuvo muchos tiros libres 17, pero como está el día, hay que pegarle de cualquier lado, ¿eh? Porque el viento todo lo va a dirigir hacia el arco. El zurdazo ahora de Troya, la pelota en el aire, pasa en esta ocasión la mitad de la cancha. Lo busca Matías del Arco, pica el balón y se va, casi que se va de la cancha, ¿eh? Terminó pegando en el alambre, ingresa nuevamente. Será lateral ahora para Deportivo 17. Lo va a hacer Gonzalo Martín. Estamos en 44 minutos y 30 segundos. 0-0 el partido aquí en la colonia. 0 para Unión, 0 para Deportivo 17. El lateral lo va a hacer Santiago Hernández. Hernández, que juega con del arco, de chilena. Del arco lo encuentra a Enzo Pelosi. Sigue el Puma Pelosi con la pelorca. Lo marca ahora el Chino Farías. Rebotaba en el Chino. Se termina yendo afuera. Será lateral ahora para Unión Deportiva. Estamos en tiempo cumplido. Vamos a ver si el árbitro lo termina, si adiciona alguno más. Miramos a Juan Cruz Aispuro, quien es el árbitro principal. No tenemos goles, no tenemos amarilla, casi que no tenemos chance. Poco y nada han pasado en estos primeros 45 minutos aquí en el partido entre Unión Deportiva y Deportivo 17. Cuando el árbitro, lo mejor que puede hacer, me parece, ¿no? El árbitro, terminar el primer tiempo. Se fueron los primeros 45 minutos. El primero de septiembre cumplimos 40 años de vida comercial. Agradecemos a nuestras familias, colaboradores y productores de toda la región. Celebramos pensando en la realización personal de nuestros colaboradores. Incorporamos tecnología, invirtiendo en una planta de silos para acondicionamiento de cereal y un nuevo depósito de fertilizantes. Pensamos en los próximos 40 años, modernizamos la empresa hacia el futuro, confiando en nuestro equipo, en la región y en la Argentina. A todos muchas gracias. Sigamos construyendo el futuro de una agricultura sustentable comprometida con el medio ambiente. Morero, semillas y cereales, Sociedad Anónima.
comenzaron a jugarse los segundos 45 minutos aquí entre Deportivo 17 y Unión Deportiva. Ya se están jugando los segundos 45 minutos en La Colonia. 0 para 17, 0 para Unión Deportiva. Sin cambios, los mismos 22 protagonistas para el comienzo de estos segundos 45 minutos, para el comienzo del complemento. Ahora el viento a favor lo tiene Unión Deportiva. Vamos a ver si lo puede aprovechar el equipo de Pablo Barrio, lo que no pudo hacer el equipo de Marcelo Díaz en los primeros 45 minutos. Prácticamente no generó situaciones de gol, por lo que no pudo aprovechar tampoco ninguna pelota parada, ningún tiro libre, ningún remate de afuera del área. Vamos a ver si Unión lo puede hacer en este segundo tiempo. El partido aquí entonces 0-0. Ya nos vamos a meter con los parciales porque también nos llegó algún gol en el entretiempo, así que ya nos vamos a meter también con eso. El tiro libre para Unión Deportiva, rápidamente lo hace Agustín Barrio, el centro, el segundo palo. ¡Oh! Se la terminó sacando Hernández. Llegaba por atrás el jugador Suárez. Se la peinó Hernández, llegaba mejor Suárez que Hernández. Bueno, obviamente no lo vio ni lo escuchó, si es que le dijo algo Juan. Perdió la oportunidad en esta el conjunto pituco. La primera entonces, al minuto para Unión Deportiva, el tiro libre. Sigue 0-0 el partido. Lo decíamos, el gol que nos llegó en el entretiempo es el de Villa del Parque. Mosqueira está cayendo el líder de la zona 2. Atención, Garré pierde el invicto, está perdiendo hasta el momento. 1 para Villa del Parque, 0 para Garré. Mosqueira entonces, el gol de Villa del Parque en la victoria parcial hasta el momento del equipo rojinegro de Casba. Aquí se viene Unión Deportiva, la pelota la tiene Pedro Toledo. Termina ganando bien en la defensa ahora Gonzalo Martín. Gonzalo que juega para Elías Rotela. Rotela que retrocede, se la da al pecho de Chino Farías. Le cuesta parar la Farías y la pierde ahora ante jugador de Unión Deportiva. Rebotado en Farías, el balón se va afuera. Cierto que aquí tenemos 7 minutos y la chance la tiene Deportivo 17. Le va a pegar esa pelota a Diego Gómez y puede ser buena, Si se cierra y si pegan alguna cabeza puede ser peligrosa para Unión. El centro va a salir del pie derecho de Gómez. Lo quiere Deportivo 17. Le va a pegar Diego Gómez. La pelota que la termina sacando la línea Hernández. En la línea la sacó Santiago Hernández. Lo tuvo 17, remate desde afuera ahora de Alan Farías. Se salvó Unión Deportiva. El remate de Gómez. Cuando ahora se termina cayendo el jugador de Deportivo 17, sacó Troya hacia atrás, un blooper. Ahí está, casi en contra. Casi la termina metiendo el jugador de Deportivo 17. Bueno, un blooper tras otro, Le rebotó el número 11, ¿no? La pelota cuando sacó Lucas Troya. Intentó sacar Troya, le pegó al jugador de Deportivo 17, Jonathan Castilla. Y casi se termina convirtiendo el gol, La situación, sacó Troya fuerte, le pegó en la cabeza a Castilla, volvió hacia atrás el balón y por poquito no ingresó, Previamente lo había tenido Deportivo 17 con el remate de Gómez. La pelota le pasó al lado de Troya y en la línea la terminó sacando Santiago Hernández. Cuando ahora parece que está golpeado Joan Benavides, el jugador de Deportivo 17. Lo cierto es que hay saque de arco para Unión. Bueno, minuto de riesgo para Unión Deportiva. Tuvo dos ocasiones Deportivo 17 de poder ampliar el marcador. Se salvó el pituco, se salvó Unión Deportiva. El encuentro continúa 0-0. Va a salir desde abajo ahora Lucas Troya. La oportunidad para el equipo pituco. Le va a pegar esa pelota el número 1, el arquero del equipo de Unión Deportiva. El zurdazo de Troya, la pelota que pasa a la mitad de la cancha. Termina quedándole ahora Agustín Barrio. Barrio y el pase para Matías del Arco. Lo busca y lo encuentra en la izquierda. Sigue del Arco, lo marca David Esteco. Avanza del Arco, continúa Matías contra Esteco. Sigue del Arco, lo pasa. Continúa del Arco, pasa otro. Sigue Matías. La pelota le queda ahora y está el centro. Pelosi no puede de cabeza. Pelosi se lo pierde Unión. Saltó Pelosi, no pudo cabecear el delantero de Unión Deportiva. Lo tuvo en esta Unión. Buen avance por izquierda de Matías del Arco, que hizo todo el trabajo sucio. Eludió dos hombres. Después de un rebote la pelota le quedó a Toledo. Echó al centro. No pudo con la cabeza Pelosi. Se lo perdió Unión Deportiva. Pero ya arrancó con más chances el partido. En este segundo tiempo creo que vamos a tener algo. Vamos a tener alguna emoción en estos segundos 45 minutos. La pelota la tiene Alan Farías para que Deportivo 17 retome el ataque por la izquierda. Juega ahora para Luis Suárez. Gira el Tico Suárez ante las marcas de Juan Suárez. Se tira al piso. Bien. Excelente Juan Suárez quedándose con la
pelota, pero pierde ahora ante Farías. Le queda para Suárez. Suárez que juega para Jonathan Castilla. Se viene Deportivo 17. Continúa Castilla. A ver qué hace Jonathan. Abre para la derecha para Joan Benavides. Se viene Benavides. Continúa Joan ante la marca de Semino. Baja ahora del arco. Benavides que termina rematando. Le pega la pelota al jugador de Unión Deportiva. Por eso va a ser lateral ahora para Deportivo 17. Lo va a hacer David Esteco, que tiene la pelota en sus brazos. Lo hace rápidamente, juega para Jonathan Castilla. Avanza Castilla, entra el córner y la marca de Del Arco y Hernández. Gana el de Unión Deportiva, gana Matías Del Arco. El árbitro dice que hay infracción sobre Matías. Será entonces tiro libre defensivo para Unión Deportiva. Se queja el banco de suplente Deportivo 17. Habrá tiro libre defensivo para Unión. Y a la chance ahora la tiene Unión Deportiva. Le va a pegar a la pelota Bracamonte, José Bracamonte parado frente al balón, de derecha al centro. Ahí está, derechazo Bracamonte al primer palo. No llegó nadie. No llegó ni Pelosi que iba al primer palo, ni Agustín Barrio que iba al medio. Igualmente había posición adelantada, ¿eh? No valía la acción. Coló va a ser rápidamente y juegan para Jeremías Ávila. El derechazo de Ávila lo encuentra Enzo Pelosi. Pelosi que quiere ahora con Toledo, pero la recupera el chino Farías. Farías que juega para Elías Rotela. Rotela que abre bien para la derecha, para David Esteco. Se viene 17. Se viene Esteco por la pelota por la derecha y está tiro Esteco. Afuera el remate de Esteco. Buena, buena esta Deportivo 17. Buen pase de Elías Rotela desde el medio hacia la derecha. Se proyectó bien David Esteco. Le pegó, no le entró bien a la pelota. Pasó lejos su remate, pero fue una buena oportunidad para el equipo de Deportivo 17, el equipo de Marcelo Díaz. Saque de arco ahora para Unión Deportiva. Tenemos 15 clavaditos, 15 minutos. Le va a pegar ese balón Lucas Troya. Y con el viento a favor, va a pasar tranquilamente la pelota, seguro, la mitad de la cancha. ¿Buscando a quién? A Toledo, a Pelosi, a Barrio, los tres que tiene Unión arriba. El pelotazo, el balón que lo busca Pelosi, no puede ganar Pelosi, gana con el pie izquierdo el chino Farías. Ahora la tiene el jugador del arco. ¿Del arco qué? Le da el balón a Alan Farías. Avanza Alan Farías y el pase para Joan Benavides. Se cae Benavides, lo mira el árbitro a ver si cobraba algo. El árbitro dice no pasó nada. El balón le queda ahora para Unión Deportiva, para el Pituco, para salir desde el fondo con Jeremías Ávila. Derechazo de Ávila. El balón lo encuentra David Esteco, que gana de cabeza. De la cabeza de Esteco al pecho de Agustín Barrio. Se viene Agustín por la izquierda. Barrio y el pase para Enzo Pelosi. En línea levanta la bandera. Está en posición adelantada. Habrá tiro libre defensivo para Deportivo 17. El derechazo de Joaquín López. La pelota que lo termina encontrando Agustín Barrios, que gana en las alturas. Ahora la cubre Toledo. Terminaba ganando el chino Farías en dos tiempos. Ahora gana otra vez el de 17, pero la pelota se termina yendo hacia un costado. A ver qué dice el juez de línea. Dice que el balón rebotó en el jugador de Unión Deportiva. Por eso el lateral será para Deportivo 17. Parciales. Argentino le gana 1-0 a Ferro. Quenumá le gana 1-0 a Robert. Newbery Massa 0-0. Juventud le gana 2-1 a Salazar. Garré pierde 1-0 con Villa. Bonifacio y Deportivo están igualando 0-0. Los parciales hasta el momento en esta fecha número 5 de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. El balón en la altura lo luchan Benavides y Semino. Sale ganando ahora Santiago Hernández. El balón en el sector izquierdo y la pelota que lo busca ahora Joan. Avanza Benavides. Corta bien Jeremías Ávila. Ha estado muy bien Ávila. Creo que ha sido de lo mejorcito. El partido Ávila muy prolijo, siempre tiempista, llegando a tiempo. Buen partido el de defensor de Unión Deportiva. El tiro libre, el córner lo hace rápidamente Benavides y está para el Tico Suárez. No llega, la pelota le queda a López. No la puede meter al medio López, se tiró al piso Suárez. Acusa un golpe López, pero creo que le trabó bien en esta al jugador de Unión Deportiva. Se agarra igualmente su pierna derecha el jugador de Deportivo 17. A ver el árbitro, ¿qué cobra? La gente de Unión pide full para Unión. Los de 17 piden penal. Bueno, el árbitro ni una cosa ni otra. Le termina dando el tiro de esquina a Deportivo 17. La oportunidad para el equipo de la Colonia entonces de tener este tiro de esquina. Tenemos 18 minutos. Lo busca, lo quiere Deportivo 17. Le va a pegar esa pelota a Elías Rotela desde la izquierda, pero todavía sigue tirado Joaquín López. Vamos a ver si lo atiende. Ahí lo va a intentar levantar Joan Benavides para que
se meta en el área, para que pueda buscar, para que sume gente en el área de Lucas Troya. La oportunidad para Deportivo 17, atención, deja dos hombres para el ataque Unión. El centro que va a venir de la izquierda de Rotela, y está centro, la pelota que lo termina despejando Bracamonte. Ahora le queda otra vez a López, intenta López, Suárez con la pelota, saca de derecha, cabezazo de Rotela, el balón en la mitad de la cancha, la controla Agustín Barrio, sigue Barrio con el balón, gana bien Alan Farías, Farías y el pase y la pelota que lo busca Benavides, a ver si llega Benavides, se tira el peso, penal, oposición adelantada, ay, 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 iba a cobrar el penal, iba a cobrar el penal, pero hubo posición adelantada, picó Joan Benavides, se tiró al piso Lucas Troya, había sido penal, el árbitro había dado penal, pero el juez de línea levantó la bandera, lo salvó el juez de línea Unión Deportiva, porque el árbitro ya había cobrado penal. Hay tiro libre defensivo para el Pituco, se salvó Unión en esta, cuando está tirado un jugador de Deportivo 17, sigue golpeado, Joaquín López, que acusa el golpe en la jugada anterior donde fue al piso Juan Suárez, terminaron trabando. Ahí vemos cómo está siendo atendido el jugador de Deportivo 17. Tenemos tiempo para dos, Sergio, mientras se reanuda el juego. Sigue 0-0 el partido aquí en la Colonia. Tiene el viento a favor, vamos a ver, le va a pegar Agustín Barrio, el zurdazo de Barrio, se ilusiona en Unión Deportiva, centro de Barrio, el cabezazo queda en el segundo palo y está la mente Bracamonte, no puede, le queda Suárez, estaba todo invalidado, no valía, no valía, hay posición adelantada, dice el juez de línea, es por eso que será saque de arco para Deportivo 17, cuando veo que están entrando en calor los jugadores de Unión Deportiva. Va a ser el lateral ahora el equipo de Marcelo Díaz, 27 minutos, 0-0 el partido. Lo hace rápidamente el chino Farías. Farías que juega para Alan Farías. El cabezazo ahora de Bracamonte. Zurdazo de Farías buscando al Tico Suárez. Pica la pelota. La protege Suárez. La para con la derecha. Sigue protegiéndola, pero baja a dar una mano Agustín Barrio. Gana bien Barrio. Y infracción de Gómez sobre Agustín Barrio. Se queja Barrio. Dice que hay una falta fuerte. Dice que no pasa nada el árbitro. Solamente el full. Será tiro libre defensivo ahora para Unión Deportiva. Lo hace rápidamente Brian Semino. Semino que juega ahora para Bracamonte. Se viene Juan Bracamonte, el remate de Bracamonte buscando a José, muy fuerte el pase, la pelota que pica se termina yendo afuera, será saque de arco para Deportivo 17. El partido está 0-0, si bien obviamente los dos quieren ganar, pero el punto lo sigue manteniendo ahí, expectante a ambos encuentros, y en un partido así con tanto viento quizás empiezan a ver con buenos ojos el empate, pero puede pasar cualquier cosa todavía. El partido está 0-0, la recupera López, López y el pase, buena bocha de López para Benavides, se viene 17, centro de Benavides para Suárez y está el Tico, se lo pierde 17, se lo pierde el Tico Suárez, buena chance para el equipo de la Colonia, buen pase de Joaquín López para Joan Benavides, que le dice ahí, ahí, tíramela ahí, López lo vio solo a Suárez por el otro lado, el Tico la paró, remató de derecha. Se lo pierde Deportivo 17 cuando se va a venir un cambio en el equipo de Marcelo Díaz. Va a ingresar Pachi Gorostidi. Vamos a ver quién se va. Se va Castilla. Muy bien. Lo tachamos entonces a Jonathan Castilla. Ingresa Pachi Gorostidi. El primer cambio de 17 y el primer cambio del partido. Recordemos que Barrio todavía no hizo ningún cambio. El encuentro continúa 0-0 y lo busca la Unión Deportiva y empiezan a llegar de a poco las chances, quizás producto también del cansancio, que hay más huecos y que quizás tengan alguna oportunidad de los equipos, de hecho ya la han tenido, pero el partido sigue 0-0, la pelota la tiene Bracamonte, Bracamonte que quería jugar con Toledo, reaccionó tarde, Toledo cuando lo fue a buscar ya estaba el balón en las manos de Ángel Cura. Tenemos 30 minutos, 0-0 el partido aquí en la Colonia. El derechazo de Ángel Cura, la pelota que llega a la mitad de la cancha, la para ahora Juan Bracamonte. Bracamonte y el pelotazo para su hermano José, pero gana el chino Farías. Farías para otro Farías, para Alan Farías. Avanza por la izquierda 17, juega Diego Gómez, se la termina regalando a Brian Semino. El cabezazo del chino Farías, la pelota en el aire, ahora en el pecho de Elías Rotela. Rotela que quiere jugar ahora rápidamente para su compañero, para Joan Benavides. La gana Benavides en la izquierda, maga Benavides, se tira al piso Brian Semino. Será ahora lateral para el conjunto colono, para Deportivo 17. Lo miró Pablo Barrio a ver si hay algún cambio. Pareciera que no. Siguen entrando en calor los jugadores de Unión Deportiva.
0-0, no se sacan diferencias. Hay reparto de puntos hasta el momento en esta fecha 5 aquí, en la Colonia, en la cancha de Deportivo 17. La controla ahora y avanza Jonathan Castilla. Continúa con la pelota, a ver qué hace. Es Elías Rotela, el número 7. Sigue Rotela, centro de Rotela buscando a Suárez. Salta Suárez, no llega, muy pasado el centro. La despeja Juan Suárez, el Suárez de Unión Deportiva. Ahora la tiene Pedro Toledo. Toledo y el pase para Pelosi. Y picó por este lado Hernández. No pudo Pelosi hacer a Hernández. Se iba solo Santiago Hernández. No le pudo pegar a la pelota al Puma Pelosi. El zurdazo de Rotela, que sale un poquito para adelante y muy para arriba. La pelota pica, la deja salir ahora el jugador de Unión Deportiva. Será nuevo lateral para el equipo Pituco. Parciales, Argentino le gana 1-0 a Ferro, que Numa le gana 1-0 a Robert, Newbery y Massa están 0-0, Juventud le gana 2-1 a Salazar, Garré está perdiendo 1-0 con Villa del Parque, Bonifacio pierde 1-0 con Deportivo Argentino. Los parciales de esta fecha 5. La pelota la tiene Bracamonte. Quiere jugar para su compañero, pero recupera a Rotela. Rotela que juega para el Tico Suárez. La tiene Suárez. Lo espera para que pase Gorostidi. Se viene Gorostidi. Avanza Gorostidi. Muy bien. Otra vez Jeremías Ávila. Ahora hay infracción de Hernández sobre Suárez. Gran partido está haciendo Jeremías Ávila en esta. Impidió que pase Pachi Gorostidi. Se iba solo por la derecha. Si lograba pasarlo Ávila, que se arriesgó. Salió. Y le salió bien la defensa por el lado de Unión Deportiva. La chance ahora la tiene Deportivo 17 con este tiro libre. Le va a pegar a la pelota Diego Gómez, del buen pie derecho de Diego Gómez. Atención que se escapa, mirá que solo está Esteco por la derecha. A ver, ¿le va a pegar Gómez o se la va a dar a Esteco? Diego Gómez le va a pegar a la pelota, ahora se acerca Barrio y Matías del Arco lo va a marcar a Esteco. No se la va a dar a Esteco, va a echar el centro. La chance para 17, ahí está centro de Gómez. Al segundo palo, la pelota que pica, la deja pasar Troya, la mete de vuelta al medio, se había ido, Se terminó yendo. Será saque de arco para Unión Deportiva. Pasó el peligro. Tenemos 34. Se termina de a poquito el partido. Es empate hasta el momento 0-0. El pase de la pelota que lo busca del arco. Muy fuerte el remate. El balón le termina quedando a Ángel Cura. Derechazo de Ángel Cura buscando a Joan Benavides. Joan que juega ahora para Alan Faría. Se caía Joan Benavides. Pedía falta. El árbitro dice no pasó nada. Y bueno, se viene la primera amarilla. A ver. La primera amarilla entonces, Alan Farías, amonestado, el primer amonestado del partido que llega a los 33 minutos, Lo anotamos, Alan Farías entonces, tarjeta amarilla, primera amarilla del partido. Ahí se levanta el jugador de Unión Deportiva, será entonces tiro libre, sí. Sí, Sergio. La pelota que lo busca el Tico Suárez, lo busca Deportivo 17, continúa Sare. Terminaba perdiendo ahora ante la marca del jugador de Deportivo 17. Saca otra vez Troya y otra vez pasa lo mismo, Otra vez vuelve a pasar lo mismo. El balón que se termina perdiendo por el fondo. Ahí estamos de vuelta, Sergio. Reanudamos entonces. Será salida desde el fondo para Deportivo 17. No pasó nada para Unión Deportiva, perdón. No pasó nada. El partido continúa 0-0. Será tiro libre defensivo para Unión Deportiva. Cuando tenemos un nuevo gol en el estadio José Sardón. Otra vez Alexis Fraile. Fraile por 2. Atlético Argentino le está ganando 2-0 a Ferro. Consigue una buena victoria el Tosi. Y escala posiciones, se ubica bien Atlético Argentino en la zona 1 con esta victoria. Alexis Frailes entonces de vuelta, doblete de Alexis, 2 para Atlético Argentino, 0 para Ferrocarril Oeste. Aquí estamos ya en la parte final, tenemos 35, nos quedan 10 más los que adiciona el árbitro Juan Cruz Aispuro. Vamos a ver si pasa algo o si aquí finalmente hay reparto de puntos y no pasa nada. Un partido para el olvido hasta el momento. El derechazo de López, la pelota que se levanta y salta para ganar Juan Bracamonte en la mitad de la cancha. El balón que lo buscaba Toledo, termina rechazando Farías. Ahora Pachi Gorostidi tira para arriba también. Santiago Hernández hacia atrás, saca Juan Suárez de zurda. La pelota lo busca Matías del Arco, pica, gana del Arco Rotela, ganó Rotela. Ahora le queda para David Esteco, no la puede controlar Esteco. Se termina yendo afuera el balón, será lateral para Unión Deportiva. Lo hace rápidamente Hernández, le queda para Matías del Arco, se tira al piso del arco, gana, le queda ahora para Pelosi, se la deja Hernández, el pase de Hernández en la pierna izquierda del Chino Farías, intenta Farías sin falta, dice el árbitro, no, con falta. El remate había sido de Pedro Toledo, lo había pegado bien, Toledo salió en medio del arco, pero había sido un buen remate. Últimos minutos que se juegan aquí en la Colonia, en la cancha Deportivo 17. El zurdazo de Troya, la pelota que lo busca Pelosi, pica de un arco al otro, no llegó Pelosi, picó y le quedó el balón
Ángel Cura. A ver qué hace Cura. Va a salir de abajo Deportivo 17. Levanta la cabeza, espera, prefiere dársela al Chino Farías. Se viene Farías ahora, avanza por la izquierda. Lo veo a Pablo Barrio mirando para los suplentes a ver si ve algún cambio. Se viene ahora con el balón Farías. Alan, que lo encuentra Joan Benavides. Buen pase de Benavides por la derecha. Intentaba buscar a Suárez, pero termina ganando Hernández. Otra vez le queda Benavides. El pase hacia adentro. La controla ahora Matías del Arco. Pelotazo del Arco. La para bien con el pecho Farías. Se venía solo Pedro Toledo por la derecha. El remate de Gómez. No busca Benavides, pero gana con la cabeza Brian Semino. La controla ahora Pelosi. Se la da para Bracamonte. Bracamonte que juega para Toledo. Firme la marca el Chino Farías. Otro que ha estado muy bien en la defensa de Deportivo 17. No hay puntos altos, es verdad, en el partido. Pero creo que las dos defensas han trabajado mucho y han estado bien, impidiendo que hasta el momento sean derrotados en sus arcos. Por eso el partido está 0-0. Pero se viene Deportivo 17. La controla Suárez, la hace muy bien ahora de la izquierda para Farías. Cuando el árbitro dice, el juez de línea, mejor dicho, que hay posición adelantada. Será tiro libre defensivo para Unión Deportiva. Repasamos los parciales que ya casi son finales. Argentino le gana 2-0 a Ferro, dos goles de Fraile. Quenumá le gana 1-0 a Robert, gol de Reyes. Newbery Massa 0-0. Juventud con 2 de Monteventi le gana 1-0 a Salazar, que había empezado ganando con gol de Benito. Garré pierde 1-0 con Villa, gol de Mosqueira. Deportivo le gana a Bonifacio como visitante 1-0 con gol de Jonathan Silva. Los resultados, los parciales hasta el momento. Aquí sin emociones, sin goles. 0-0 el partido, la tiene Bracamonte. A ver qué hace con la pelota Juan. Juega hacia la derecha ahora para su hermano José. A ver si va a llegar José Bracamonte. Se termina yendo el balón afuera. Será lateral ahora para Deportivo 17. Tenemos 43 minutos y medio. Lo miramos al árbitro, lo miramos a Ispuro. A ver cuántos minutos va a adicionar. No, creo que adiciones más de 3 porque no hubo demasiadas interrupciones en el encuentro. Así que vamos a estar atentos. Seguramente iremos hasta los 48, 49. Más de eso no creo. Pero todavía queda tiempo. El centro que va a venir desde la derecha los pasa a todos y termina en las manos de Ángel Cura. Cura con la pelota para salir desde abajo por el lado de Atlético Argentino. Se viene ahora Unión Deportiva. La pelota la controla Pedro Toledo. Toledo que juega atrás ahora para Barrio. Barrio otra vez para Toledo. Avanza Unión por la izquierda. El retroceso le queda ahora para Barrio. Barrio que juega para Brian Semino. Semino juega en corto ahora para Hernández, que se adelanta. Hernández y el pase para Pelosi. Le queda para Pelosi. Abre para la derecha. El balón lo busca Bracamonte. Había rebotado en Farías. Por eso la pelota se va al tiro de esquina. Hay córner, hay tiro de esquina. La oportunidad ahora va a ser para Unión Deportiva, para el conjunto pituco, que quiere quedarse con la victoria. El partido está 0-0. Estamos casi en tiempo cumplido. Lo busca Unión, lo quiere Unión. Cuando se va a venir el cambio, no, dice todavía no. El centro, la oportunidad para Unión Deportiva. A ver qué pasa, ¿hay cambio o no hay cambio? Habla el cuerpo técnico. Se viene entonces, hay cambio. Le va a pegar, ahora a ver. Tenemos el cambio primero, bien. Entonces, se va Pedro Toledo y le va a ingresa. ¿Qué te molesta? ¿El teléfono, Jera? Ahí. Bien, perfecto. Ingresa Cristian Crespo entonces para jugar los últimos minutos. La oportunidad para Unión Deportiva. Va a venir al centro de Agustín Barrio. Lo quiere el Pituco. Sueña. Tiempo cumplido. Zurdazo de Barrio. Ahí está el segundo palo. Cura. Ángel Cura se termina quedando con el centro de Barrio. Y va a salir jugando ahora desde abajo Deportivo 17. Estamos en tiempo cumplido. La pelota con la tiene Esteco. El derechazo de Esteco buscando a Joan Benavides. Se cae Ávila, pero le queda Rotela. Se viene Rotela, a ver qué hace Rotela. El pase le busca Benavides, la pelota para Gorostini. Gorostini para Benavides. Llega y gana ante Bracamonte. La saca de derecha. Se termina el partido. 45 y medio, no lo vi, es puro. ¿Cuántos minutos más dijo? Vamos a ver hasta qué minuto vamos. 45 minutos y medio, casi 46. 0-0 el partido aquí en la Colonia. 0-0 el partido entre Deportivo 17 y Unión Deportiva. Ya nos vamos a empezar a meter con los finales porque de a poquito van llegando los finales en esta tarde de domingo, en esta fecha número 5, que hasta el momento aquí no se nos ha dejado goles. Sigue el encuentro 0-0. Estamos en 46. Se termina el partido en la Colonia. Se termina el partido en la cancha de Deportivo 17. Mucha gente vino a ver a Unión y a 17, seguramente esperando otro espectáculo. Pero bueno, se llevó todos los flashes del viento. El viento fue máximo protagonista aquí en la cancha de la Colonia. No lo dejó jugar demasiado a los equipos. Pero lo busca 17. El pase que termina quedando en las manos de Troya se fastidia. Joan Benavides. El zurdazo ahora de Troya. La
pelota que lo busca Barrio. Intenta Barrio, no. Pica, la deja pasar también Ángel Cura. El balón se va afuera. Va a ser saque de arco para Unión Deportiva. Y esto me parece que va a ser empate nomás. 46 minutos, 45 segundos. Una de las últimas jugadas del partido. No se apura tampoco Deportivo 17. Lo ve con buenos ojos, me parece, este punto. Los dos me parece que se van a ir conforme con este punto, teniendo en cuenta cómo se dio el partido. Va a salir desde abajo ahora el equipo de la Colonia. El derechazo de Joaquín López. Tenemos 47 minutos cumplidos. Lo miramos al árbitro Ispura. A ver si vamos hasta los 48 o hasta los 49. Unión que se ilusiona. La busca ahora Barrio. La termina despejando en esta López. El balón que se va afuera. El lateral lo va a hacer ahora desde la derecha. Rápidamente el jugador Bracamonte. Lo hace Bracamonte. Levanta la cabeza. Ahora sí, se le da la pelota a Barrio. Gana Gonzalo Martín. La despeja. El lateral es otra vez para Unión Deportiva. Una de las últimas quizás. El lateral va a caer en el área. Sí, lo va a hacer Agustín Barrio como si fuese un tiro libre. El lateral de Barrio, la pelota dentro del área. Salta y gana Gómez. El rechazo le queda otra vez para Barrio. Sigue Barrio por la derecha, avanza Barrio, pero pierde ahora ante la firme marca del jugador Diego Gómez. El Tico Suárez, buena jugada de Suárez. Se la quiere dar en esta para Rotela. El balón se va afuera. Estamos en 48 minutos. 0 a 0 el partido aquí en la Colonia, en el clásico entre 17 y Unión Deportiva. El derechazo, la pelota le queda ahora para Gómez, la despeja Gómez para nadie. Sí, mejor dicho, para el jugador de Unión Deportiva, para Jeremías Ávila. Ávila juega en corto ahora para Juan Suárez. Se ilusiona Unión, quizás tenga la última. Centro de Suárez, salta y gana Gonostini en las alturas. Le queda ahora Faría cuando el árbitro dice que no hay más tiempo, señoras y señores. Se terminó el partido, no se sacaron diferencias Unión Deportiva y Deportivo 17 en un encuentro donde realmente pasó muy poco, muy poco pasó en el partido. Ninguno de los dos le pudo encontrar la vuelta para jugar con viento, ni con viento a favor ni con viento en contra. Muy pocas oportunidades, estuvo bien el empate. El resultado que mejor le cae al partido entonces, 0 a 0. Deportivo 17 y Unión Deportiva.